Muy buenas tardes para todos. Les ofrecemos disculpas por las dificultades técnicas que hemos tenido el día de hoy. La cátedra que se caracteriza porque todo fluya, sino todo lo contrario. Y eso es bueno porque nos hace más resilientes de lo que somos. Entonces, bienvenidos a la resiliencia. La tarde de hoy tenemos tres invitados de altísimas calidades, como siempre. Y en esta sesión, la dinámica, como en las últimas que hemos tenido, vamos a tener la primer charla, preguntas después de la primer charla, la pausa activa que ustedes solicitaron, y durante esa pausa activa va a quedar habilitado el canal para que por favor resuelvan un cuestionario que se les va a mandar. Es a través de la plataforma Socrative, ustedes van resolviendo sus preguntas. Después de esa pausa activa, volvemos a la segunda parte y damos continuidad con las preguntas. Los invito a que escriban todas sus inquietudes para a cada uno de nuestros conferencistas. Entonces, bienvenidos y vamos entonces a hacer la introducción de nuestro primer conferencista. Muy buenas tardes a todos. Damos continuidad a un nuevo tema, neurociencias, neuroética. Gracias al profesor Jorge Alberto Álvarez Díaz, que nos acompaña el día de hoy con su conferencia, ¿qué es la neuroética? El profesor Jorge es médico especialista en ética de la investigación biomédica y psicosocial, especialista en bioética fundamental, especialista en bioética clínica, magíster en bioética, doctor en bioética en el programa de Ciencias Sociosanitarias y Humanidades Médicas de la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de Diego Gracia, y realizó un postdoctorado en bioética. Es profesor investigador en el Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma de México, Xochimilco, siendo miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en México. Entre los reconocimientos recibidos, destacamos la medalla al mérito al mejor médico del país en el año 2017, por promulgar los aspectos éticos en las ciencias de la vida, otorgado por la Asociación Nacional de Locutores en México. Es el único mexicano que ha recibido el Premio a la Excelencia en Salud Interamericana en Bioética en el 2007, otorgada por la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Es el único iberoamericano que ha recibido el Mark Enright Prize in the Healthcare Ethics Research en 2014, otorgado por the International Association of Bioethics and the Pacific Center for Health Policy and Ethics and the University of Southern California. Es académico correspondiente a la Real Academia de Medicina y Cirugía de Valladolid. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia y académico de número de la muy ilustre Academia de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades de Valencia. Es un honor tenerlo con nosotros en nuestra cátedra y les cedo la palabra. No, pues muy buenas tardes. Es un gusto, es un honor y pues combinando el gusto con el honor, pues es un lujo acompañarles en este evento tan maravilloso como es esta cátedra. He seguido, le comentaba a la doctora Zulma las sesiones, pero calladito para no interrumpir toda la dinámica y ver más o menos cómo fluye todo. Me parece una experiencia muy importante y bueno, pues ya que me invitan a uno, voy a tratar de compartir una presentación para ceñirme un poquito al tiempo y empezar a contarme otra anécdota también ahí a partir de la presentación. Entonces, déjenme, voy a dar también la cámara para que haga un poquito más fluida la transmisión de los datos. No sé si alguien me puede decir si se ve la presentación. Sí, señor. Muchísimas gracias, doctora. Pues entonces, agradecer en primer lugar a la doctora Zulma Dueñas, pues por toda esta organización. Me comentaba ahora de sus manos izquierdas y derechas, que son varias. A quien he hablado yo más con ella fue precisamente con Joana Ceballos, que tuve el gusto de que pues, me presentara de manera tan extensa y tan cariñosa. Y es
muy interesante ver el recorrido histórico que ha tenido la cátedra. No de todo puede uno encontrar alguna evidencia para poder analizarla, pero en estas memorias voy a destacar solamente dos cosas, que en ese momento, hace pues prácticamente 20 años, se analizó lo más relevante de ese momento. Y si vemos el tema que les voy a compartir yo personalmente, pues no aparece en estas memorias de este primer semestre de 2001 que tuvo lugar aquella cátedra. Entonces, la historia nos va marcando de muchas maneras. En principio, con este término que vamos a analizar un poco. Y en segundo lugar, pues desde luego con esta pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, porque muy probablemente si no fuese por estas condiciones sanitarias a nivel global, pues probablemente no estaría yo hablando con ustedes. A lo mejor se habría buscado otra modalidad y qué sé yo, no podemos saber qué es lo que hubiera ocurrido, pero dentro de las dificultades, pues me parece muy importante que vayamos buscando salida a estas cuestiones. Y empezando con las anécdotas, pues ya estoy compartiendo mesa con la doctora Fife Mrad de Osorio. Por aquí les comparto del baúl de los recuerdos una foto de laboratorio donde se encontraba ella junto con la doctora Carmen Alicia Cardoso de Martínez, muy queridas las dos. La verdad que tengo maravillosos recuerdos de estancias previas en Colombia y pues yo por ahí metido en medio de el maravilloso grupo que en ese momento tenían. También escuché, me tocó escuchar a la doctora Isabel Gómez aquí en su cátedra. En aquel momento, esta foto en particular, pues andaba yo haciendo algunas cuestiones de investigación en educación, en bioética, y pues me tocó charlar con ella. También me tocó conocer a la maestra Olguita Maldonado, en paz descanse, al doctor Gilberto Sely, al maestro Soya. Entonces, la verdad que tengo son recuerdos maravillosos de todos ustedes. Y bueno, si les pongo aquí todos los recuerdos, no voy a avanzar nunca al tema. Entonces, para entrar en materia sobre esto de qué es la neuroética, el título es una pregunta, entonces hay que tratar de dar una respuesta de qué podemos entender en el momento actual por neuroética. Y en primer lugar, les voy a decir que Judy Eales, una neuroradióloga norteamericana, dice que se trata de un neologismo neurológico. Neologismo es una palabra nueva, entonces es una palabra nueva dentro del mundo neuro, y ella dice en un artículo muy interesante del 2001 que se trata de un neurologism. No tiene una traducción al español, no existe la palabra, pero si la tradujéramos sería esta cuestión del neurologismo. ¿Por qué es un neologismo neurológico? Pues porque apenas en 1973 la doctora Pontius publica un artículo donde habla de una neuroethics, así como aparece con esa ortografía. Nadie le hace mucho caso, un grupo de investigación cita su artículo, pero es muy poca la atención que se tiene en ese momento. Me parece a mí que porque no estaban las condiciones científicas, históricas, para poder avanzar sobre este término. Luego, a finales de los 80s, vamos a tener dos eventos interesantes. En 1989, un neurólogo, Ronald Eugene Cranford, publica un artículo donde dice que en los comités de bioética sería importante que existiera un neuroethicist, un neuroeticista. No dice muy bien qué es la neuroética, pero él supone que tiene que ser una persona que hable de los aspectos éticos en relación con la neurología. Profundiza más sobre los aspectos neurológicos, en tanto que neurólogo que le tocó atender casos muy famosos en la bioética norteamericana. Ese mismo año, en 1989, una filósofa, que es la siguiente que se ve en el cuadro de abajo, publica un libro, no sé si se ve claro en la pantalla, pero se llama este libro Neurophilosophy, Neurofilosofía, y es la primera vez que se plantea de modo sistemático que los problemas que tradicionalmente se ha planteado la filosofía, como por ejemplo el conocer, los sentimientos, la toma de decisiones, se pueden abordar no solamente desde la reflexión filosófica, sino también desde una base científica, propiamente neurocientífica. En 1993, la misma doctora Pontius publica otro artículo que se llama, que tiene como una de sus términos, neuroethics. Ya esta palabra es como pasó a lengua española, por eso ponemos en un solo término neuroética. Y el emblema que se ve abajo es sobre la década del encéfalo o la década del cerebro, como se suele traducir. Entre 1990 y el año 2000, en los Estados Unidos, se decretó
que se iba a dar un importante apoyo económico al desarrollo de las neurociencias, y por eso se le llamó década del cerebro, como se usa en español. Este es más o menos el origen de la palabra y algunas de las vicisitudes que tuvo en el tiempo. Pero la mayoría de los analistas cuentan, narran, que hay un momento que se puede considerar el origen de la neuroética como una disciplina. Toma una cierta autonomía y entonces hay una serie de estudios para poder hablar de estas cuestiones que se han venido manejando. Las dos imágenes que vemos arriba son de un congreso que tuvo la Dana Foundation, una fundación de neurociencias muy importante en los Estados Unidos, que tuvo por título Neuroética mapeando el terreno o parcelando el terreno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se trataron de poner de acuerdo sobre qué se podía entender por neuroética, cuáles eran los campos que estudiaba la neuroética y en ese sentido, pues cómo abordarlos. Tenemos que a partir de ahí, muy pronto se publicaron las memorias en el 2002, ese mismo año, el 2002, tenemos propuestas para poder ver ramas posibles de esta disciplina. Y vemos que hay una primera propuesta en donde dice que la neuroética se puede entender como una ética de la neurociencia, es decir, cómo ese análisis de los problemas éticos a los que se enfrentan los neurocientíficos cuando hacen sus investigaciones, desde el punto de vista muy básico o muy clínico. Y el segundo punto, la neurociencia de la ética, es lo que verdaderamente sería la aportación, la innovación de este nuevo campo del saber, porque sería buscar esas bases neurocientíficas de algunos aspectos que son relevantes para la toma de decisiones éticas. Como ven, son dos ramas que no es un mero juego de palabras, sino que tiene una profunda implicación sobre qué se va a entender, cómo se va a estudiar y qué es lo que se va a conseguir como productos finales de este conocimiento. Otro bioeticista del momento dijo que la primera rama, la ética de la neurociencia, deberíamos de denominarla encefaloética y que la neurociencia de la ética debería denominarse como una neuromoral. Y da una serie de recomendaciones de por qué utilizar estas palabras. Lo cito porque me parece una distinción interesante, pero la verdad es que no tuvo mucho éxito en la cuestión académica. Por eso hay muchos estudios que pueden referir al término neuroética y a veces parece que no tienen mucho que ver entre sí, pero es porque se refieren a una o a otra de estas ramas que estoy mencionando. Entonces, si vamos a entender aquí en esta charla la neuroética como una disciplina, y entonces vamos a hablar primero de la ética de la neurociencia y luego de la neurociencia de la ética, y voy a tratar de relacionarla con el momento actual que estamos viviendo en el mundo. La actividad clínica significa actividad que se realiza con seres humanos. La actividad preclínica, como la investigación, es la que se realiza en algo que no son seres humanos. Puede ser el modelo del animal no humano, del que nos van a hablar más adelante, pero pueden ser también órganos aislados, cultivos de tejidos, cultivos celulares, modelos computacionales que se llaman in silico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de intervenciones preclínicas y de las actividades clínicas hay dos. Las que se hacen con seres humanos pueden ser dos. Por un lado está la práctica clínica y por otro lado está la investigación clínica. Los criterios que nos sirven para poder dividir qué cosa es práctica y qué cosa es investigación son los que vamos a ver aquí de fondo verde. Hay uno muy antiguo, subjetivo, que es la intención que tiene el profesional cuando interviene el otro cuerpo. Si la intención que tiene cuando interviene ese otro cuerpo tiene con proveerle directamente por esa intervención una mejora en ese cuerpo, estamos hablando del terreno de la práctica clínica. Hay una intención de causarle un beneficio. Cuando se está en el otro terreno, en la parte de abajo, la intención no es causar directamente un beneficio a la persona, sino aumentar el conocimiento. Mediante ese aumento del conocimiento, muy probablemente a otras personas en el futuro, se les va a brindar un beneficio. Pero directamente por participar en la investigación no se recibe un beneficio. Luego esto desarrolla toda una ética en el siglo XX, que tiene que ver con esto que llamamos ahora bioética. Este criterio, como es subjetivo, la intención no se ve, la intención se tiene, pues no se puede determinar fácilmente. Hay que confiar en la persona para ver cuál es su intención. Del lado derecho, lo que vamos a ver es el criterio que se agrega en el siglo XX, que es un criterio objetivo. Las ciencias biomédicas consolidan fundamentalmente en el XIX y se expresan en el siglo XX,
Y entonces nos dan la idea de validación de los procesos y los procedimientos. Si el proceso o procedimiento que se está aplicando en ese otro cuerpo está ya previamente validado, estamos hablando de práctica clínica. Si lo que estamos haciendo sobre otro cuerpo es validar algún proceso o algún procedimiento para después mejorar la salud de las personas, estamos en el terreno de la investigación. Vean que este cuadrito nos delimita de un modo teórico muy importante, pues cosas que son relevantes para este momento en la pandemia, en donde no hay un fármaco, no hay un tratamiento en contra de COVID-19 y hay mucha investigación sobre vacunas, pero no hay todavía una vacuna, no hay algo que en práctica clínica podamos aplicar como vacuna. Hay alrededor de 150 en investigación, pero no hay una todavía en práctica. Esta distinción es crucial para poder saber qué podemos hacer. ¿Cómo vamos a relacionar entonces la neuroética y la práctica clínica? Pues hay una serie de textos que voy a echar mano con algunos casos de modo muy, muy breve. Esta es una revista muy importante. Lancet tiene una serie de publicaciones que son importantísimas a nivel mundial. Y una de esas publicaciones es Lancet Neurology, la que se dedica específicamente a neurología. Siempre el primer número de enero dicen ellos que es lo que consideran los avances científicos más importantes del año anterior. Y el 2018 consideraron que los avances más importantes del 2017 fueron precisamente los que tienen que ver con la neuroética. Entonces es un tema bastante reciente, bastante actual. Se entiende que hace 20 años no se hubiese incluido, por ejemplo, en las reflexiones que tuvieron en aquella cátedra con esa memoria que presenté y que seguramente conocen todos y todas las presentes. Hay un caso muy famoso en donde parten casi todos los análisis históricos respecto de lo que es la neuroética, que fue Phineas Gage, este señor que era una persona muy buena, que estaba trabajando en la construcción de vías férreas y con la barra que está sosteniendo con su mano izquierda, tiene un accidente, le perfora la barra el ojo que tiene ahí cerrado, sale por la región de la frente, por eso tiene el pelo amontonado ahí encima, y el comportamiento que tuvo se modificó totalmente. Lo que dice el médico que le revisa en aquel momento, estamos hablando a mediados de 1868, 1869, dijo que Gage ya no era Gage. Tuvo un cambio en su comportamiento. Este es el cráneo de Phineas Gage. Por ahí se ve el resto de la fractura. Está ahora en un museo universitario en los Estados Unidos. Hay muchísima investigación sobre este caso e incluso pues hasta novelas de qué fue lo que le ocurrió. ¿Qué es lo llamativo en este caso? Primero, que sobrevivió. Para la época en donde los medios quirúrgicos eran bastante malos y limitados, que no había antibióticos, que no había transfusiones, que no había pues prácticamente nada de lo que conocemos en la atención en el momento actual, pues fue una verdadera proeza que hubiera sobrevivido. Y la otra cosa interesante fue el cambio de carácter, de ser una persona muy amable, muy atenta, muy respetable y muy respetada por todos, se convirtió en un ser huraño, grosero, obsceno, y nadie reconocía en esa persona la persona que había sido antes. Esto, para quienes hayan estudiado algo de neurociencias, les va a tomar sentido, pero para quienes todavía no tengan este conocimiento, lo voy a dejar en suspenso para más adelante. Un problema de neuroética contemporánea ha sido la idea que ha tenido este neurocirujano italiano, Sergio Canavero, sobre trasplantar un cuerpo de una cabeza a otra cabeza. Este hombre que ven aquí dijo, yo quiero que me haga ese trasplante, todavía no se realiza en el mundo y no hay condiciones científicas que nos hagan pensar que pudiera tener algún tipo de éxito. Entonces, hay muchas cosas que todavía están aquí entre el campo de la ciencia ficción y la realidad, y el problema es que se van a atrever a hacerlo. Ya veremos a ver si se hace o no se hace. Por acá tenemos otra situación también medio abigarrada. Luego voy a aterrizar un poquito en la realidad que vivimos sobre esta empresa que quiere hacer un ensayo clínico para que sujetos que se encuentran con diagnóstico de muerte encefálica hacer una serie de intervenciones quirúrgicas y bioquímicas para intentar revertirles esa muerte encefálica, la muerte cerebral. El ensayo se aprobó, pero se aprobó en Estados Unidos para que lo realizaran en la India. Desde luego, eso no suena bien, no parece justo y pues no se ha realizado afortunadamente, digo yo.
Luego tenemos problemas que parece que son un poco más cercanos a la realidad cotidiana, como por ejemplo los cambios que vemos en el comportamiento de las personas cuando padecen algún tipo de adicción. Y estos dos libros, por ejemplo, nos muestran análisis neuroéticos sobre este grupo de la población y las problemáticas que se enfrentan desde el punto de vista ético. Algo que estamos viviendo en este momento, pues, es la pandemia, que mencionaba yo al principio. Esto que estamos viendo aquí es la forma como se ha modelado de que interactúa específicamente la proteína que tenemos en nuestras células que permite la entrada del virus a estas células y, por lo tanto, que produzca una infección que eventualmente se traduzca en manifestaciones clínicas en enfermedad. Ya sabemos que hay gente asintomática que trae el virus y no tiene enfermedad. Hay gente que enferma, la mayoría que enferma tiene una forma leve, algunos grave, y unos pocos, que cuando se enferma toda la población resultan muchos, pues la forma que requiere cuidados intensivos. Es por esta posibilidad de interactuar el receptor de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, el receptor 2, con la proteína S del virus. Esta imagen a lo mejor no se ve muy clara, aquí se ve un poquito más clara para ver cuál es el dominio transmembranal de esta proteína y que la parte que interactúa con el virus evidentemente está fuera de la célula. Y una cosa interesante es recordar dónde tenemos estos receptores para saber cuáles células del organismo puede afectar este virus. Y es que resulta que no solamente están en las células pulmonares, en los neumocitos tipo 1 y en los neumocitos tipo 2, sino que se encuentran también en macrófagos, células epiteliales, en la microglia y en las neuronas. Entonces, por eso podemos explicar cómo después de una invasión por coronavirus hay una infección directa al sistema nervioso central que puede llegar por vía hematógena o directamente por vía neuronal. Por vía hematógena, desde luego el virus cuando alcanza la circulación general llega a todo el organismo y por eso va a poder colonizar aquellas células que tengan este receptor que les permita la entrada al interior. Pero además hay que recordar que en el techo, en la parte de arriba de las fosas nasales, tenemos el epitelio olfatorio. Son células neuronales que están especializadas en la recepción de estímulos que nosotros interpretamos como aromas. Entonces, como eso lo tenemos pues casi afuera del cuerpo, que está muy, muy expuesto, los virus pueden llegar ahí. Y como hay receptores, pueden tener una vía casi directa para poder llegar al sistema nervioso central. Por eso se puede explicar que algunas manifestaciones clínicas de la gente que enferma incluyen anosmia, dejan de percibir olores, y modificaciones en el gusto, desde disgeusias, ageusias o hipogeusias, es decir, el gusto se altera, disminuyendo, modificándose o desapareciendo. Esto no es solamente la única vía de entrada. También hay que recordar que tenemos pares craneales, una serie de nervios que salen desde el cráneo y que llegan a cabeza, cuello, tronco y hasta el abdomen. Y uno de ellos es el décimo par, el nervio vago, que al inervar los pulmones, si el virus llega hasta los pulmones por una vía retrógrada, desde los pulmones puede alcanzar el nervio vago y desde el nervio vago ascender hasta el sistema nervioso. Es una segunda vía para poder alcanzar el sistema nervioso central. Tercera vía, pues resulta que este mismo nervio vago también tiene algunas prolongaciones del aparato digestivo, precisamente por eso se llama neutrico, es decir, tiene muchas inervaciones hacia los pulmones, en la parte del neumo. Y eso se trata de como la diarrea, es más común asociar la manifestación de diarrea por SARS-CoV-2 a manifestaciones posteriores neurológicas, porque se rompen todas estas barreras inmunológicas que nos protegen en contra de las infecciones y hay una posibilidad de que esta cuestión retrógrada pues ascienda hasta el sistema nervioso central. Por ello, ya los cuadros que nos presentan manifestaciones clínicas involucran prácticamente en modo invariable cuadros neurológicos y cuadros mentales o psiquiátricos. Todo esto a propósito de pacientes de la actividad clínica que se llama práctica clínica. Si hablamos de la investigación clínica, del aumento del conocimiento, este aumento del conocimiento nos permite muchísimas repercusiones en la vida cotidiana totalmente prácticas, como por ejemplo lo que se ha llamado, lo que se llama de toda la historia, pero que ahora ha salido a los medios de comunicación, los casos sospechosos para la vigilancia epidemiológica. Esto es lo que correspondía a los signos y síntomas que acá en México, de donde les saludo,
En marzo decía el lineamiento epidemiológico que se iba a considerar un caso sospechoso. Cuando se avanza en la investigación y se encuentran otros signos y síntomas que están asociados, por ejemplo, a esta enfermedad, se modifica el lineamiento epidemiológico y en agosto del 2020 tenemos este. Han sido dos los que hemos tenido acá en México. Me puse a investigar y ustedes han tenido 5 modificaciones. La tercera definición la excluyeron, pero esto tiene también una serie de formas de interpretarse desde la epidemiología que no me da tiempo de poder profundizar. Pero es importante saber que estas modificaciones no son al azar o no son por capricho. Es que va aumentando la investigación, va aumentando el conocimiento y por eso se tienen que modificar los criterios tanto de diagnóstico como de tratamiento en las enfermedades. Ahora, si nos vamos a la segunda parte, a cuáles son las bases neurocientíficas de los procesos éticos, hay que recordar que bajo este modo de ver la neuroética, pues habría que ver entonces procesos científicos para entender la toma de decisiones éticas que hacemos los seres humanos. Este señor se llama Jonathan Haidt y presenta un caso que voy a resumir muchísimo. Están dos hermanos en Estados Unidos, Julie y Mark, que se van a Francia, se van a París, la ciudad luz, la ciudad del amor. Y entonces, estando allá, Julie y Mark, que son hermanos, piensan que si tienen un coito, pues eso les puede unir más. Que tener relaciones sexuales va a tener una repercusión positiva en tanto que hermanos. Toman una serie de acuerdos y entonces dicen, bueno, acá nadie nos conoce, nadie se va a enterar, no se lo vamos a decir a nadie, no lo vamos a repetir nunca. Yo, Mark, voy a ponerme condón, tú, Julie, vas a usar un método anticonceptivo hormonal para estar seguros de que no va a haber ninguna repercusión en un embarazo. Entonces toman todas las precauciones en ese momento, durante el momento y después del momento. Jonathan Haidt le pregunta a una serie de personas, sujetos de investigación, ¿qué piensan de esto? Y les empiezan a decir, no, pues hicieron una cosa mala. Y dice, ¿por qué hicieron esta cosa mala? No, pues porque se puede embarazar. No, no se puede embarazar. No, es que se puede enterar a alguien. No, no se va a enterar nadie. No, lo pueden repetir. No, no lo van a repetir. Entonces les va desmontando todas las razones por las cuales los seres humanos podemos decir que esta situación de tener relaciones sexuales entre hermanos es mala. Y al final la gente decía, pues yo no sé por qué, pero actuaron mal. Entonces él dice, en realidad las emociones, los sentimientos son más importantes en la toma de decisiones porque la razón a veces no te da para explicar por qué este tipo de actuares son malos. Entonces critica a Piaget, a Kohlberg, a Turiel, a los psicólogos cognitivos que han desarrollado más la teoría de que la ética tiene que ver con razonamientos. Y él dice, no, tiene que ver más con emociones. Joshua Green da un paso más allá a incorporar no solamente cuestionarios, que fue lo que utilizó Jonathan Haidt, sino utilizar neuroimagen. Entonces recuerda aportaciones de Philippa Foot, una filósofa de mediados de los 50, y modificaciones que hicieron Judith Jarvis Thompson y Peter Anger de lo que se denominan dilemas morales, es decir, situaciones que se le presentan a los sujetos de investigación para ver qué dicen o qué piensan. Probablemente este dilema lo conozcan, es el famosísimo dilema del tranvía. Vemos por aquí a Paco. Paco se encuentra que el tranvía va por aquí, por esta vía, en donde más adelante tiene 5 excursionistas. Y no se sabe muy bien por qué, pero el tranvía no tiene control. No hay manera de saber por qué no tiene control. Paco se encuentra con que tiene una palanca enfrente que si la activa puede desviar el tranvía hacia la otra vía donde va un excursionista. En ambos casos, donde hay 5 y un excursionista, no pueden salir de la vía, no pueden correr hacia adelante, no pueden retroceder. Es decir, es irremediable que el tranvía pase por un lado o por otro lado. Aquí la pregunta es, ¿Paco debería de mover la palanca? Yo no sé qué estén pensando ustedes, pero la inmensa mayoría de los sujetos de investigación dicen que debe de mover la palanca, porque que se mueran 5, que se muera 1, pues es una desgracia siempre, pero es menos malo que muera 1. Luego esto se modifica, estas circunstancias, y se presenta otro dilema que se conoce como el dilema del puente peatonal. Acá tenemos nuevamente a Paco. Debe tener muy mala suerte Paco para que le pasen estas cosas, pero así está planteado esto que quieren que les diga. Entonces, Paco se encuentra ahora encima de un puente peatonal con la misma circunstancia, con un tranvía que va desbocado, no hay manera de que se detenga, hay 5 excursionistas más adelante que no pueden escapar, que no pueden correr y a los que no se les puede avisar fácilmente que el tranvía les va a alcanzar.
Ahora la diferencia es que Paco, como está arriba de este puente peatonal, se encuentra un señor que aquí no está muy bien representado, pero es un señor muy alto, muy alto, muy alto, muy alto y muy obeso, muy obeso, muy obeso. Entonces Paco hace el cálculo que si lo empuja y el señor cae en la vía del tren, pues el tranvía se va a atorar con su cuerpo por el tamaño que tiene, ya no va a arrollar y matar a los 5 excursionistas, pero lamentablemente tendría que matar a este señor. Aquí la pregunta es, ¿Paco debería de empujar a este señor a la vía para que muera y de esa manera salvar a los 5 excursionistas? Yo no sé qué estén pensando ustedes nuevamente en esta situación, probablemente en la sesión de preguntas me lo pueden comentar, pero la inmensa mayoría dice, no, ¿cómo lo va a empujar? Pobre señor, ¿qué culpa tiene de estar tan grande y de que estén los otros ahí? No lo debería de empujar. Si hacemos la abstracción filosófica, en ambos casos es lo mismo. Del lado izquierdo son 5 posibles muertes contra otra muerte y del lado derecho son 5 posibles muertes contra otra muerte. ¿Qué es lo que hace diferente estas dos situaciones para que muchas personas piensen lo que les acabo yo de decir? Esto se ha analizado en muchísimas poblaciones. Pues es que resulta que Joshua Green, al momento de estar planteando esta serie de dilemas ante los sujetos de investigación, está tomando también neuroimagen. Y él dice que hay unos dilemas que denomina como impersonales, como en el caso de la palanca, a diferencia de otros dilemas que se denominan como personales, el caso del señor muy grande. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos dilemas? Pues en el caso de los dilemas impersonales, no es igual la relación que tenemos con un objeto inanimado, como una palanca, en donde se involucran más procesos encefálicos corticales, lo podemos pensar y tomar decisiones un poquito más razonadas, que cuando vemos a un ser humano, en donde se involucran más regiones subcorticales que tienen que ver con emociones. Entonces, hay una diferencia en la forma como reaccionamos a estas formas de pensar los problemas morales, y muy pronto se reúnen Jonathan Haidt y Joshua Green para poder plantear cuáles son las regiones del sistema nervioso central que tienen que ver de alguna manera con esto. Se han hecho una serie de análisis para ver los estudios, cuáles regiones coinciden, cuáles no coinciden. Finalmente no se trata de que este pedacito es, sino que son circuitos encefálicos que son bastante complejos y que tienen que ver tanto regiones corticales como regiones subcorticales, es decir, algunas que tienen que ver con la plena toma de decisiones conscientes y algunas que no, porque las emociones no son plenamente conscientes. Podemos tener conciencia de que tenemos una emoción, pero no hay manera directamente de manejarlas. Luego, ya es la recta final porque se me está acabando el tiempo, yo digo que se ha sistematizado esto de la neurociencia de la ética, de estas bases biológicas para toma de decisiones éticas. Tenemos, por ejemplo, a este señor, a Michael Gazzaniga, que tiene este libro que se llama El cerebro ético. Yo digo que la postura de él y la de otros investigadores es neuroreduccionista porque dicen, todo está en el cerebro. Ahí está la ética y está marcada biológicamente. Ya la tenemos ahí como una herencia de toda la evolución, cosa que yo discuto y considero que no es así. Luego tenemos otros investigadores como Celine Berker y Tom Baller, que se van al otro lado y dicen, no, las neurociencias no nos pueden decir absolutamente nada para la toma de decisiones éticas. Postura que tampoco comparto y que yo denominé en estos artículos que están viendo abajo, son las referencias. En ese artículo yo les llamo a ellos neuroescépticos. Parece que no creen nada en lo que nos puede aportar las neurociencias. Y hay otras posturas que yo les denomino neurocríticas. Tenemos, por ejemplo, a Mark Hauser en La mente moral, o tenemos a Neil Levy en este libro de neuroética. Les estoy presentando las portadas en inglés y en español. Se pueden conseguir en ambas lenguas, en la lengua original y en nuestra lengua. Y estas son posturas más moderadas en donde dicen, bueno, no puede estar todo ahí ya guardado, inscrito, pero es importante la parte biológica como es importante la parte cultural. Todo lo que se ha venido manejando en la cátedra, sobre todo al principio, la reflexión filosófica, las teorías filosóficas, los conceptos, pues no están marcados en ninguna neurona ni ningún circuito. Eso lo vamos aprendiendo de la cultura. Pero efectivamente, si tuviésemos a un perro o a un delfín, no le vamos a enseñar el imperativo categórico kantiano. Entonces, es importante la biología, es importante la cultura y hay que ver de qué manera pueden interactuar.
Adela Cortina es la primera que en lengua española publica un libro que tiene esta palabra en el título, neuroética, y ella la relaciona con la neuropolítica, hablando también de una manera en la neuroeducación, es decir, qué bases biológicas tenemos para poder entender ética, política y educación. Y el año pasado, pues yo publiqué este libro, que la primera edición se agotó por acá en México, se agotó muy rápido. Ya estamos preparando una reimpresión porque tuvo un éxito que yo mismo pensé que no iba a tener. Supongo que es por la relevancia de este tema para el mundo contemporáneo, que le puse por título Neuroética, relaciones entre mente, cerebro y moral ética. También el año pasado, en lengua española, otra española, Lidia Feito, que fue la secretaria de mi jurado de tesis doctoral, yo la admiro y la quiero mucho, publicó este libro que también se llama Neuroética, cómo hace juicios morales en nuestro cerebro. Totalmente recomendables todos estos textos que les estoy mencionando, pues para que ustedes vayan buscando su propio camino dentro de esto. Este esquema nos resume lo que se conoce como funciones ejecutivas. Esa región que se le dañó a Phineas Gage, la región que conocemos ahora como la de los lóbulos frontales o prefrontales, hay una discusión sobre cómo denominarles, nos da para poder explicar qué fue lo que le pasó en el carácter. La actividad que realizan los lóbulos prefrontales se ha asociado con la programación de la actividad motora, con la inhibición de respuestas inmediatas, con la abstracción, la solución de problemas, la regulación verbal del comportamiento, la reorientación del comportamiento de acuerdo con las consecuencias, la adecuación de la conducta de acuerdo con normas sociales, habilidades sociales que desarrollamos para poder diferir refuerzos, etcétera, etcétera, etcétera. Si me pongo a hablar más de esto, no voy a acabar nunca. Y dentro de esta serie de funciones que realizan los lóbulos prefrontales, están estas que estamos viendo como funciones ejecutivas, que en término muy sencillo, muy amplio, podemos decir que incluyen aspectos como la capacidad de filtrar interferencias cognitivas y afectivas, el control de conductas dirigidas para poder obtener una meta, habilidad de anticipar las conductas que tenemos y sus consecuencias, la posibilidad de tener una cierta flexibilidad mental, y con todo esto, como se pueden dar cuenta, son ingredientes importantes para cuando tomamos una decisión ética. Entonces, por eso se dañó Phineas Gage esa región y por eso cambió el carácter, porque esto que estamos viendo en el esquema se dañó. Si lo vemos acá en una proyección neuroanatómica, pues podemos ver efectivamente que el sitio por donde entró la barra y por donde salió la barra dañó fundamentalmente, hay artículos que han analizado esto, la corteza dorsolateral de los lóbulos prefrontales. Entonces, si a esto le sumamos lo que mencioné hace rato acerca de la posibilidad directa que tenemos ante la pandemia de que el virus SARS-CoV-2 nos puede infectar el sistema nervioso, en esta carta está todavía la investigación construyéndose. Se habla y se da una posible explicación de disfunciones ejecutivas, es decir, estas funciones que estoy mencionando yo, cómo se alteran, cómo se pueden alterar en los pacientes que tienen COVID-19. Por eso podemos explicar, al menos parcialmente, por qué hay manifestaciones de las que se denominan como neuropsiquiátricas, precisamente por afectación a estas regiones. Y si nos acordamos esto que mencionábamos de la cercanía del epitelio olfatorio, pues es que llegan prácticamente de modo casi inmediato al bulbo olfatorio y por ahí se pueden diseminar tanto neurológica como por vía hematógena. Luego también tenemos explicaciones conductuales, psicosociales. Esta revista dedica todo este volumen a las cuestiones durante esta pandemia que se han podido estudiar en donde el estrés modifica funciones cognitivas. Es totalmente recomendable todo el número. Y voy a cerrar estas reflexiones de la neurociencia, de la ética, con un tema que ha causado polémica en todo el mundo, que es el uso de cubrebocas en el espacio público. No me voy a meter en el lío de si sirven o no sirven, de para qué sirven o por qué sirven o por qué no sirven o cuál es la limitación en lo que sirven, porque de todo esto hay literatura. Sino me voy a meter en el problema de en los lugares donde se le dice a toda la población, por favor, use cubrebocas y no se les obliga, porque hay algunos que usan y otros que no usan. Esa situación es la que estamos viviendo acá en la Ciudad de México en este momento. No hay una obligatoriedad legal de utilizar el cubrebocas. Se nos invita a toda la población a que tengamos conciencia de ayudar a los demás y que nos lo pongamos, pero como pueden verse, es una fotografía. ¿Por qué no lo traen los que no lo traen? Es la pregunta que se hacen en todo el mundo. Bueno, este es un estudio muy interesante que salió en PNAS, los Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,
sobre memoria de trabajo. Como ya se me está acabando el tiempo y no voy a alcanzar a hablar con mucho detalle, voy a explicar muy rápido esta imagen que estamos viendo, que es que en el cuadrito A que estamos viendo con colores, se le presenta a la serie de sujetos de investigación que participan en este estudio por 500 milisegundos. Luego, por 1000 milisegundos, no se les presentan esos cuadritos de colores y después de estos 1000 milisegundos se les presentan los segundos cuadritos de colores en donde se les pregunta cuál es la diferencia que encuentran entre la primera exposición y la segunda exposición. Esto es una manera de analizar memoria de trabajo. La memoria de trabajo es una memoria que nosotros los seres humanos utilizamos para poder manejar diferentes aspectos del medio y poder hacer un análisis y una toma de decisiones respecto de ese análisis. Si se analizan los resultados que se encuentran en este estudio, nos dicen los participantes con mayor capacidad de memoria de trabajo, que es lo que, como estoy abreviando aquí, es capaz de verdaderos méritos de lanzamiento social y son los que cumplen más las pautas sociales. Además, este efecto de mediación tuvo en cuenta una serie de ajustes que se tienen que hacer para que no le echemos la culpa a que hay una respuesta distinta por razones de edad, de género, de educación, de nivel de ingresos, de estado de ánimo deprimido por la situación que estamos viviendo de pandemia, por sentimientos de ansiedad, por dimensiones de personalidad de un modelo que se conoce como el modelo de los 5 grandes y por inteligencia fluida como factores de confusión de fondo. Es decir, haciendo ajustes con todos estos factores para que no sean distractores, se puede encontrar que efectivamente quienes tienen memoria de trabajo un poco más habilidosa reaccionan mejor a las medidas sociales que nos piden. Conclusiones de toda esta disertación de la neuroética y las implicaciones con COVID-19. Bueno, en la ética de la neurociencia, hablamos de la neuroética de la práctica clínica, hay un deber de aprender tan rápido como nos sea posible la información que va generada por esta zoonosis emergente en ciertos campos particulares. Yo hablé del mundo neuro. Y la neuroética en la investigación clínica, pues hay un deber de aplicar el conocimiento científico como en la modificación de los lineamientos epidemiológicos o en las recomendaciones de los distanciamientos, del quedarse en casa, del uso de cubrebocas. Y respecto de la neurociencia, de la ética, de cómo comprender estas modificaciones que tiene la población, pues que el daño producido por neuroinflamación y factores psicológicos adversos pueden llevar a que la población con COVID-19 tome peores decisiones respecto a su salud y la del resto. Lo explica al menos parcialmente. No es toda la explicación, pero ayuda en algo. Siempre termino mis charlas, y que las diferencias en las funciones ejecutivas, como la memoria de trabajo, pueden explicar parcialmente esto que estaba mencionando entre quienes utilizan cubrebocas y quienes no lo hacen. Siempre termino mis charlas agradeciendo al amor de mi vida, que es mi hija, porque el tiempo que le robo a ella, pues lo comparto con gente maravillosa como todas y todos ustedes. Y les agradezco su atención. Estos son mis correos electrónicos, por si no hay tiempo o lo que sea de formularme alguna pregunta, porque sé que es mucha la información. Después me pueden escribir con toda la confianza del mundo, les puedo mandar alguno de los artículos, les puedo mandar de todo lo que les mencioné, cualquier cosa, con muchísimo gusto. Está mi correo comercial y el correo de la universidad donde trabajo. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención a todas y a todos. Y pues me quedo a disposición de alguna pregunta, si la tienen por ahí, con todas las ganas del mundo de ampliarles las dudas. Así que muchas gracias. Hermosa, hermosa, hermosa. Hay muchas preguntas, entonces cedo el turno a Joana. Me uno a este aplauso. Yo creo que los estudiantes también. Y vamos a iniciar con la primera pregunta realizada por Andrés Iván. ¿Cuál es su punto de vista respecto a las tecnologías que invaden el sistema neurológico? Ejemplo concreto, Neuralink. ¿Qué entidades hay para regular el funcionamiento de estos dispositivos? En este momento hay un debate mundial sobre todo esto porque la ciencia va corriendo y luego el derecho va gateando y a veces en ética vamos gateando o arrastrándonos. Entonces, lo cierto es que ya hay una enorme posibilidad de intervenciones directas sobre el sistema nervioso central, algunas en donde la inmensa mayoría de la comunidad científica está de acuerdo que son buenas. Por ejemplo, en Parkinson, una enfermedad en donde se afectan ganglios basales y entonces hay un temblor que los pacientes no pueden controlar, sobre todo de los miembros torácicos, las partes más distales, las manos, es un temblor de reposo.
bueno, pues se puede hacer un implante en donde por medio de estímulos eléctricos se puede controlar un poco esto y mejora muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Entonces, ahí nadie tiene alguna cosa como para decir eso es malo. Ahí estamos de acuerdo en que la cosa está bien. El problema es cuando no solamente se utiliza como tratamiento para alguna de estas condiciones, sino cuando hay posibilidad de modificar alguna otra situación que puede ser normal dentro de los seres humanos, en donde entra toda esta idea de la potenciación neurológica. Y ahí ya hay una serie de problemas, como por ejemplo, si esto se tiene que regular, ¿quién lo tendría que regular? ¿Regulamos a los científicos o regulamos a los médicos que ponen estos implantes o regulamos con leyes para permitir o para prohibir? Hay muchas respuestas en este sentido. También hay otra serie de respuestas, por ejemplo, desde el derecho, sobre lo que podría ser, hay una serie de investigadores que plantean esto, un neuroderecho. ¿Qué dicen estas personas? Pues que deberíamos de proteger estos derechos neurológicos de que las personas decidan libremente si quieren o no quieren que les pongan algún tipo de estas intervenciones y si se las ponen, que en algún momento tengan la posibilidad de escoger que se las retiren. Porque si estos implantes neurológicos evitan o modifican la toma de decisiones, después no podríamos saber si la persona realmente está tomando la decisión o es el estímulo del implante lo que está haciendo que decida. Entonces, voy a terminar con esta reflexión. Hay autores que dicen que estas posibilidades tecnológicas están modificando la idea de naturaleza humana. Probablemente estas intervenciones en el sistema nervioso nos modifiquen la idea que tenemos de lo que es ser un ser humano. Como ven, la cosa no está sencilla y hay muchas vertientes para poder abordarla. Muchas gracias. Vale, profesor, ahora seguimos con la pregunta de Luis Felipe Fontecha Saboyán. Él pregunta, ¿qué función cumple el cuerpo estriado en la toma de decisiones en dilemas éticos? Una función específica no se podría dar. Recuerden ustedes que el cuerpo estriado es una serie de conexiones que tenemos entre los hemisferios cerebrales y hay también muchísima investigación sobre, por ejemplo, la especificidad que tenemos intrahemisférica, que luego cuando se dice coloquialmente no es exactamente así, pero así se puede entender muy fácil, de que tenemos un cerebro izquierdo y un cerebro derecho, no están tan divididas las actividades de modo específico para el hemisferio izquierdo o para el hemisferio derecho. Lo cierto es que como tenemos un cuerpo estriado que ha evolucionado mucho, es mucho más grueso en nosotros, en los seres humanos, que en otros primates superiores, pues nos permite tener una cierta posibilidad de conectar las actividades que tienen un mayor control o un control predominante del lado izquierdo con las que tienen control predominante del lado derecho. Algo hay en los dos lados. Precisamente por eso hay una serie de investigaciones desde los años 60, por ejemplo. Sperry trabajó una serie de experimentos sobre cerebro escindido, cortar el cuerpo estriado para poder ver los efectos en la conducta. Y Sperry fue profesor de Michael Gazzaniga. Entonces, este autor que les presenté del libro del cerebro ético tiene muchísima experiencia en psicobiología, en neuropsicología, precisamente con cerebro escindido, cuando se rompe el cuerpo estriado. ¿En qué nos podría ayudar para la toma de decisiones éticas? Pues en la forma de poder mediar las decisiones altamente complejas. Esto que les mencioné yo del dilema del tranvía o del dilema del puente peatonal, pues claro, nos sirven para hacer investigación. Pero cuando un señor o una señora está en la unidad de cuidados intensivos como intensivista y le llega un paciente que necesita ventilación mecánica y tiene a 4 y solamente tiene un ventilador, la decisión es mucho más compleja que si gira la palanca o no gira la palanca, que si empuja al señor o no empuja al señor. Entonces, este tipo de decisiones altamente complejas en donde tenemos que poner todo lo humano de la humanidad, ahí probablemente tenga algo que ver el cuerpo estriado. Muchas gracias. A usted, profe. Los estudiantes que nos están acompañando son de diferentes carreras, desde ingeniería, cine, hasta medicina, psicología, y uno de ellos está interesado en investigación y pregunta, Juan Carlos, para empeorar la situación del pobre Paco, si en el experimento hay una cámara que está grabando su decisión, ¿esto ubica el problema en otra categoría o sigue en lo personal o lo impersonal? Sí, para Juan Carlos, que me parece que es como se llama nuestro compañero, pues
Yo les conté una forma de plantear este dilema. Este dilema lo han analizado en cientos de artículos con cientos de grupos de investigación que van modificando esta posibilidad. Claro, supongo que Juan Carlos debe ser muy jovencito, como las caritas que estoy viendo, porque se les ocurre una cámara. Con la gente que tiene más años, la gente más de mi edad, se les ocurría un observador. Entonces, había otra persona que estaba observando a Paco. Eso modificaría la decisión de Paco. Luego hay otras modificaciones respecto a si la persona sola o alguna de las cinco personas es familiar de Paco o es amigo de Paco, o si Paco conoce a alguna de estas personas a pesar de que estas personas no la hayan visto nunca. Es decir, hay una serie de modificaciones para saber si hay factores que intervienen. Y la verdad que dependiendo de la modificación que hagamos, nos damos cuenta de que hay muchos factores que pueden intervenir en un sentido o en otro. Les dije, la inmensa mayoría dijo que empuje la palanca. Eso quiere decir, algunos dijeron que no la tiene que empujar. Eso también es interesante. La gente que a veces toma decisiones en contra de lo que dice la mayoría, también, eso no lo mencioné porque no da tiempo de mencionar todo, cuando esto se mide en el tiempo, les lleva más tiempo llegar a esta decisión, precisamente porque de algún modo saben que van en contra de lo que piensa la mayoría. Tienen que encontrar algún argumento para poder justificar esta toma de decisiones. Entonces, sí, no con la cámara, no, al menos no conozco yo un estudio que hable de cámara, pero sí el hecho de que haya algún observador con Paco puede modificar la decisión que tome Paco. Muchas gracias. Vale, profesor, gracias. También tenemos la pregunta de Sofía Arias. Ella dice, ¿la adecuación del esfuerzo terapéutico puede ser considerada una eutanasia pasiva? Pues la verdad que en la bioética contemporánea, la de hace por lo menos 20 años, el término de eutanasia activa y eutanasia pasiva no se usa. No existe esa distinción porque hoy lo que se puede considerar como eutanasia es la petición reiterada y sostenida de un paciente para que el profesional de la salud, habitualmente el médico, por medio de una intervención directa sobre el cuerpo del paciente, tenga esta como consecuencia que el paciente pierda la vida. Entonces, la adecuación del esfuerzo terapéutico es lo que hace todo profesional de la salud con todo paciente. Si el paciente va mejorando, le van quitando algunos tratamientos. Si el paciente va empeorando, le van poniendo algunos tratamientos. Y esto es no a capricho del paciente, no a capricho del profesional, sino que tiene que ver con la evolución del padecimiento. Hay un determinado momento en que haga lo que haga el profesional, tenga la tecnología que tenga o tenga los medicamentos, los medios que sean, el cuerpo humano no va a dar para más. Entonces, la decisión más ética que se tiene que tomar es no martirizar a esa persona. Por eso, en ética se habla del encarnizamiento terapéutico. En México, por ejemplo, eso es un delito que se llama obstinación terapéutica, que es cuando el médico está haciendo cosas que ya no debe. ¿Por qué? Pues porque hay un momento en donde lo que el médico éticamente tiene que hacer es parar, que desde luego eso no tiene nada que ver con que el paciente pida que se intervenga para que se ponga fin con su vida. Es decir, eutanasia activa y eutanasia pasiva son términos que no se utilizan en la literatura bioética moderna, son términos muy viejos, de hace 40 años. Entonces, en resumen, es lo mismo la adecuación del esfuerzo que eutanasia, no. Son dos cosas totalmente distintas con problemas éticos distintos. Muchas gracias. Profesor, tenemos a Sebastián Castrillón que pregunta. ¿Estudia usted la neuroética como los seres humanos ¿estudia usted la neuroética de cómo los seres humanos desarrollan el concepto de bueno o malo? ¿Y qué nos puede comentar al respecto? Sí, esto también da para un libro completo, porque es muy interesante que prácticamente en toda la historia de la humanidad, en todas las culturas, hay una cierta idea de bueno y una cierta idea de malo. No con contenidos, es decir, una persona en una cultura, en un momento histórico, puede considerar que una cosa es buena y a lo mejor en otro momento histórico esa cosa se considera mala. Pero hay una idea de que hay cosas buenas y hay una idea de que hay cosas malas. Esto en filosofía, no sé de qué campo del conocimiento es nuestro compañero, pero en filosofía es cuando habla uno de la forma y el contenido.
formalmente los seres humanos tenemos una idea de bueno y una idea de malo, pero el contenido va variando, pues, por espacios geográficos, por momentos históricos, por una serie de variables que incluyen, por ejemplo, también cuestiones de género. Hay cuestiones que los hombres consideran que no son malas y las mujeres sí. Entonces, hay muchas cosas que tendríamos que ver en ese sentido. Si esto lo llevamos a la parte neuro, eso que tiene que ver con la estructura biológica de los seres humanos, pues muy probablemente, como se ha propuesto por algunos investigadores, tenemos una especie como de plataforma, una especie como de base biológica, que es la que nos permite la concepción de lo bueno y la concepción de lo malo, y luego la relación que tenemos con los espacios culturales es lo que va rellenando esto y nos permite las modificaciones. Es un poquito, si han leído algo de Chomsky, por ejemplo, lo que permite las posibilidades del lenguaje. Es decir, los seres humanos tenemos la capacidad de hablar, siempre que no nos falte un gen por ahí, porque hay un gen relacionado con el lenguaje, es decir, hay muchas cosas que ir afinando, pero en general los seres humanos tenemos la capacidad de hablar. Nosotros nacimos en Latinoamérica, yo aprendí español en México, ustedes aprendieron español en Colombia, y entonces yo aquí digo taco, pero resulta que eso en España significa grosería, y la primera vez que llegué a Colombia y por la mañana me ofrecieron un tintico, yo estaba que me volvía loco, porque decía, pero ¿cómo un tinto en la mañana? Claro, yo entendía tinto como vino, no como café. Entonces, tenemos una cierta base biológica que nos permite cosas y luego la cultura amplía esas posibilidades. Eso es un poquito lo que creo que es lo que nos va diciendo la investigación científica. Muchas gracias. Gracias, profesor. Continuamos con otra pregunta. Nos dice Diana Muñoz, o sea que la neuroética, al menos en este caso del COVID, ¿va ligada a esa responsabilidad social que deberíamos tener? Yo creo que una parte sí, no solamente la responsabilidad individual, la que tengo yo si salgo o no salgo a la calle, sino otra idea de responsabilidad que se ha desarrollado más recientemente en filosofía, que es lo que llamamos la responsabilidad grupal o la responsabilidad colectiva. Es decir, si yo salgo a la calle y veo a alguien que no trae cubrebocas, si yo traigo uno que me sobre en la mochila, por ejemplo, pues a lo mejor le puedo decir, tenga buen hombre, tenga buena mujer, yo le comparto algo de lo mismo. Modifiquemos colectivamente el riesgo. Ese tipo de gestos, el resto de personas lo ven, y entonces, pues, buenas, uno trata de hacer esas cosas buenas. Cuando uno ve cosas malas, uno trata de hacer esas cosas malas. Y luego actuar, porque a veces reaccionamos muy rápido y no es lo más adecuado en estas circunstancias, en donde todo el mundo estamos medio tensos, pues por lo que está pasando toda la humanidad. Muchas gracias. Ay, no, doctor, muchas gracias. Hay muchas preguntas, pero vamos a acceder a una solicitud de los estudiantes y fue la pausa activa. Y entendemos porque efectivamente aquí en Colombia empezamos un poquito más temprano. Nosotros a las 7 de la mañana tenemos clases. Sí. Y ya a las 8 de la noche que acabamos esta cátedra, los que han venido de corrido sí se cansan. Sí, sí. Pero no se nos vaya. Por favor, porque al final seguramente podemos retomar las otras preguntas. No, encantado de la vida, entonces me quedo por aquí observándoles a ver qué es lo que dicen. Conocimiento a las 6.